Alexa, muchas gracias por tomar el tiempo de hablar con nosotros. Y bueno, primero que nada, felicidades por todo lo que está pasando en tu carrera. Me imagino que cuando tú empezaste con ese deporte, eso es lo que soñabas, estar en una pelea de campeonato en Las Vegas, en una ciudad simbólica. Alexa, platícame sobre el timing de este compromiso. ¿Piensas que lleva en buen momento en tu carrera? Hola, espero que estés bien. Sí, la verdad es que estoy muy emocionada. He trabajado durante muchísimos años, desde que empecé mi carrera de profesional han pasado 10 años y bueno, trabajando durísimo todos los días y por fin llegó ese momento. Creo que estoy en una edad perfecta para este nuevo reto y bueno, venir de 4 victorias al hilo es lo que dio la oportunidad al campeonato. Alexa, te hemos visto haciendo un poco también de lo de los comentarios de las peleas. También a Valentina, ¿han tenido oportunidad de tener alguna interacción en el pasado que sea fuera de lo que es este compromiso? O sea, normal, obviamente la he visto, ya me he visto, pero no hemos como ido a comer o así, no. Muy bien, muy bien. Platícame, en tu última pelea te fuiste a la distancia. Decías en la conferencia de prensa que te gustaría hacer una pelea más a 5 rounds antes de la pelea, de una pelea por el campeonato. Llega inmediatamente, ¿te sientes lista? ¿Anticipas que esto se pueda ir a la distancia? Pues claro, yo creo que para cualquier evento importante que uno tenga, le gustaría estar lo más preparado que se pueda, para un examen, estudiar lo más que se pueda, pero como te digo también, las oportunidades se presentan. Esto para mí es una oportunidad de esas que son una vez en la vida y uno tiene que estar listo. Y yo estoy lista desde mi última pelea, no dejé de entrenar. Obviamente, pues me curé de las lesioncillas, como todo, ¿no? Cualquier pelea uno nunca sale limpio, pero desde que yo salí de ese octágono, yo sabía que la oportunidad podía llegar, entonces me mantuve lista y estoy feliz de haber tomado esa decisión de que hoy estemos aquí porque he trabajado súper, súper duro. ¿Te causó sorpresa que viniera lo del el título por la oportunidad por el título o esperabas una pelea más? No, creo que sí lo presentía, porque pues llevaba 4 al hilo y peleamos muy bien. La verdad es que fue una muy, muy buena pelea. Muy bien. Obviamente Valentina tiene muchas armas, es una peleadora muy completa. ¿Qué crees tú que son sus mayores atributos que la ha mantenido como campeona por tanto tiempo y de una forma tan dominante? Mira, yo soy súper fan de las MMA y en especial soy súper fan de todas las mujeres que pelean, ¿eh? La verdad es que desde que yo empecé mi carrera las veía, he seguido la historia de casi todas y bueno, pues creo que es muy buena, como tú lo dices, es muy dominante, es zurda, tiene buen striking, muy buena lucha y muy buen jiu-jitsu, entonces es un gran reto para mí, para todo mi equipo, estamos trabajando bien duro para poder tener todas las áreas listas y contrarrestar su juego. Alexa, a este nivel, estoy seguro que has visto los videos de ella, pero ha sido tan dominante que sí te sirven mucho ver ese tipo de peleas de Valentina en el pasado. Sí, claro, y de muchas mujeres y de muchos otros atletas, porque siempre que uno ve peleas puede ver como cositas que dices, ah, ok, mira, tal vez aquí puedo entrar, o tal vez, ah, mira, si esta persona lo hizo así, ah, pues también yo lo puedo hacer, o como que ver peleas ayuda muchísimo, muchísimo. Platícame sobre, hay muchos que están dando a Valentina como amplia favorita. ¿Es algo que a ti te molesta, que te motiva o no le pones importancia? No, la verdad es que yo estoy muy enfocada en entrenar, en mi dieta, en mi plan de entrenamiento, que, o sea, al final de cuentas, la opinión no es como que algo que me moleste. Siempre va a haber personas que te apoyan, siempre va a haber personas que no te apoyan. Y como todo en la vida, ¿no? No nada más en las peleas, como todo en la vida, siempre va a haber personas que no te apoyen, pero yo estoy bien, estoy enfocada y contenta con esta gran oportunidad porque son muy pocas las personas las que tienen la oportunidad de este momento. Y precisamente viendo lo que es los atletas, los peleadores mexicanos en UFC, obviamente están pasando por un muy buen momento, lo que pasó con Brandon, Yair,
el buen momento también de Irene, y ahora tú que estás peleando a este nivel, ¿cómo calificarías el momento de México en UFC en la actualidad? Pues mira, a mí siempre me habían preguntado, ¿qué crees que le falta a México para que tenga peleadores en los rankings, para que tenga peleadores campeones, para que tenga tanto auge? Y pues yo siempre había dicho, era cuestión de tiempo, porque el deporte era pues casi nuevo en el país. Y mira, ahora se está dando, este año 2023 es año muy importante para México, también va a ser el PI en la Ciudad de México, que es algo muy, muy bueno para todos los atletas que ahorita están empezando con sus carreras. Es una gran motivación para que vean que no es imposible, nada es imposible, y creo que es un excelente momento para México. ¿Qué tan contenta estabas cuando viste a Brandon ganar ahí en Brasil? Ay, no, pues imagínate, yo he visto todas sus peleas, esta saga que se hizo, ¿no? Estuvo padre. La verdad es que me da muchísimo gusto haberlo visto ganar. Comparto con él el escritorio de comentaristas, lo conozco desde hace muchísimos años, y pues es padrísimo, ¿no? Ver a alguien así que conoces cumplir sus sueños y que te demuestre que es posible. Perfecto. Y ya por último, Alexa, ¿qué es lo que quieres demostrar ahí en Las Vegas en esta pelea titular? Ay, pues solamente quiero dejar mi corazón, quiero que vean lo mucho que he entrenado. Y pues lo agradecida que estoy con mis coaches, con mis compañeros, con mi equipo, con todo lo que estamos logrando, porque esto, a lo mejor yo soy la última cara, ¿no?, que se presenta ahí en ese octágono, pero es el trabajo de todo mi equipo. Entonces quiero demostrar el gran nivel que tenemos y todo lo que hemos estado trabajando, y lo más importante, traernos el tercer cinturón a México. Perfecto. Muchas gracias, Alexa, y buena suerte. Gracias. Ahí te vamos a estar. Muchas